Un sujeto que se trasladaba a bordo de una mototaxi agredió físicamente a un conductor de un automóvil, quien le había llamado la atención por trasladar un fierro en la parte posterior de la unidad sin poner algún tipo de señalización. Según la víctima, identificado como David Figueroa Estrada, de 51 años, cuando se desplazaba por el cruce de las avenidas Country y Pacífico, se percató que el fierro que trasladaba el vehículo menor ponía en peligro a los transportistas, por lo que procedió a pedirle al mototaxista Richard Paz López que coloque alguna señal de peligro, sin imaginar que su hermano José Paz López, quien iba como su pasajero, reaccionaría de una manera violenta. Está trayendo un tubo y ni siquiera pone un trapo rojo. Muy independientemente que haya traído tubo. A eso vamos. Ponte aquí un freno y los dos carros y el tubo te sacas el ancho. Entonces lo único que he pasado, acercarme un poco más y le digo, oye compadre, pon el trapo rojo siquiera, le dije. Y el hombre dice que le he cerrado, que no sé cuánto. Paro acá y el hombre viene a empezar con el trapo. El chofer del vehículo menor justificó la agresión aduciendo que Figueroa Estrada le cerró el paso con su vehículo de placa AOE163. Se ha volado el pañuelo. Y luego huevo viene. ¡Oh, huevo! ¡Puta que pon tu pañuelo! Y me mete un cerrón. Casi me controla, después asesar al otro, bajaba la gomeado, pe. Hasta el lugar del incidente llegaron los agentes de Serenazgo, quienes trasladaron al agredido hasta la comisaría de Buenos Aires, donde realizó la denuncia contra los hermanos Paz, que quedaron detenidos en dicha delegación policial.